Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Tunic. Y vamos a continuar donde lo dejamos el martes, que ayer no pude grabar. Belesilla, buenas tardes, me alegro de verte. Pues aquí estamos, que he tardado un poco en conectar porque estoy un poquillo con la alergia. Y me iba un poco petado el Streamlabs, no sé. Así que nada, vamos allá. Sergio, buenas tardes. Ah, es verdad, nos quedamos aquí. Pelesilla, ¿qué tal con lo del... bueno, en diseño del juego, trabajo y demás? Ah, esto no sé, con ansiedad. Jolín. ¿Y cuándo no? Ah, sí que puedes ir aquí. Hostias. Ah, que no puedo avanzar. Sí, siempre con ansiedad, exacto. Acabas ya el 8, olé. Venga, que ya queda poco. Qué recuerdos. Yo, vamos, voy todo perdido. Nada, si por aquí no puedo ir. Bueno, si lo tienes. A ver, yo es que ya te digo, lo tengo ahí del plus que lo dieron. Ya, ya lo sé. A ver, más que atascarme. Peligro, vale. Lo que pasa es que hay cosas que todavía me faltan por entender. Como para qué sirven estas cosas. Dios, las bajadas de frames que me dan. Hombre, claro que he jugado a Zelda desde de pequeño, sí. Ya sé que es el mismo estilo y todo el rollo. Ya, ya lo sé, Sergio. Por ejemplo, no sé cómo llegar ahí. Sí, el manual está bastante chulo, la verdad. Ya, sí sé que te lo acaban explicando todo, pero... me acabo de dar cuenta que aquí hay una esta de... claro, pero aquí no puedo ir. Lo sabía. Justo por el preocupante por no morir y la torreta. Me ha matado. Ya es que se me hace todo raro, ¿no? El escudo, ¿sabes? No me acostumbro. Joder, tío, puta torreta de mierda. Otra vez a volver a cargarse a toda la gente, qué rabia. Es que, en verdad, manqueo bastante aquí, ¿eh? Con lo del escudo y tal. Esto no me acuerdo. Espérate, vamos a ver si puedo... ah, que sí que se puede. No, no se puede. Se puede subir, pero no... no sé cómo llegar ahí. ¡Ah! Jolines. Es que si no me cargo al mierdoso ese... ¡muere!
¡Qué mal! Puta torreta, tío. Qué mal colocada está ahí. Está para joder, más que nada, pero... Uf. Es que estos son muy mareones. Me molestan mucho aquí, ¿eh? Esta gente. No, ya lo sé que no. Me va a matar al final. Todo mal. Ya está. En verdad, no era difícil, pero me he puesto a hacer el tonto. Hola. Si quieres aumentar tu poder. Ah, ataque, defensa. ¿Y qué se usa dentro de las estatuas estas? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo las uso? Oh, no. Para revivir. Pero no entiendo cómo las uso. No me queda claro de cómo usar. ¿Y esto a dónde lleva? Creo que esta parte no la he investigado. Bajo el pozo. Me quedan pociones, lo peor es que puedo morir. Otra de estas. Qué inesperado. La fruta todavía no sé qué hace. Voy a probarme alguna, a ver. Ah, me cura. Son como, vale. En la estatua lo pone en el manual. Ya, pero ¿cómo? O sea, ¿tengo que estar cerca de la estatua o algo? Es que no quería usarla porque digo, no vaya a ser que... Pero bueno. Ah, vale. Ya entiendo. Vale, lo único que no puedo usar. Tu regalo ha sido aceptado, trofeo. Ataque 2. Lo único que no puedo usar son las estatuas de Zorro. Esto no puedo usarlas. Por el trofeo, más que nada.
Yo me guardo las dos por si acaso, porque eran la de zorro y las cabezas. No sé, poción 2. La potencia de la poción será. Ahora me está motivando más, porque es como ahora que sé que mejoras y tal. No, yo creo que son las del... No voy a tocar ninguna del zorro, ya está. No, pero creo que son las estatuas esas de zorro, ¿eh? No voy a usar ninguna, no pasa nada, da igual. Me las guardo cuando tenga 10, que salte el trofeo y ya está. ¿Sí? ¿Pero te refieres a las de abajo o la de la izquierda? Peme, no tengo magia todavía. ¿Pero cuál te refieres tú, Sergio? ¿Estas? ¿Estas las puedo usar, dices tú? ¿O esta? Pues yo creo que esta mejor no la uso, ¿eh? La de la izquierda. Esta está prohibida. Yo creo que son estas, ¿eh? Me queda pasta, tío. Qué pena. Quería más vida. Susurro, es un pájaro amigo al que le encanta comer babusanos. Más preguntas que respuestas. Cangrejo, cangrejín. Cangrejón tiene un caparazón duro, pero cangrejín tiene amigos. Ah, vale, esta es la zona de la playa. Puta madre, ya entiendo. No sé, me estoy saltando un montón de cosas en verdad, porque mira, el dominio de la rana es todo esto. Yo por si acaso, el logro pone cabezas, el zorro completo es para mejorar tus stats y creo que no hay más de tres. Bueno, yo por si acaso... Me lo guardo y ya está. Este cofre, tío. A ver, yo... Gracias, Sergio, por decirme esta información, pero yo por si acaso me lo guardo porque no me fío. ¿Qué más da? Si total, no tengo dinero para comprarlo por ahora mismo. Su puta madre, su puta madre. Ah. Buah. Ahora me fijo el dinero, lo importante que es. Tío, esto parece puertas que se puedan abrir o algo, ¿eh? Voy a revisar por el agua a ver si me he dejado algo. Que tiene pinta de que no. Hostias dan.
Claro, aquí me vendría bien el faro, ¿no? Para saber si me he dejado algo. No tiene pinta de que haya nada. También te digo. Molaría que romper los barriles soltaran objetos. Bueno, dinero de ese. ¡Coño! Me siento como en Stellar Blade de repente con los tentaculitos. Coño. Coño. Ya lo sé, porque soy muy... Me lo imaginaba. Es que... El tentáculo... Ah, qué asco de tentáculo, de verdad. Ah, me llega. Pues venga. Vale, a ver, cuidado con los tentáculos. Me dio por el lado. Hostia. Vale. Hay que tener bastante cuidado, ¿eh? Con los tentáculos esos ahí te petan. Vale, el cofre sé cómo cogerlo. Lo que pasa es que primero tengo que matar a los tentáculos, seguramente. ¡Ay, boh! Vale, espérate. Vamos a matar a este primero. Me deja golpearle, ¿eh? Vale. Nada, nada. Es que me está jodiendo este. Maldito. Vale, pociones me quedan. Sí, lo sé, por eso no he dicho nada, Sergio. Vale,
Vale, pensé que no me daría, pero... Me está costando, el tentaculito. Que quita mucho, Vale, me queda uno. ¡No! Me quedan dos. Me timaron. Ni idea. El examen, la verdad es que fue como, pues... Me fui como, pues, ok. Vamos a probar una guindilla de estas, a ver qué hace. No sé qué hace esto, pero... Ah, me da velocidad de ataque. Pues vaya, qué mal gaste. Uy, casi. Bueno, sin más el cofre, la verdad. Tampoco era la gran cosa. ¡Coño! No sirve de nada matarlos, qué rabia me da. Pensaba que serviría de algo. Tiene la mierda, Ya, ya lo sé, pero porque me lo pienso mucho. Por eso. Hasta que le pillo el timing y me cuesta un poco. A ver si puedo abrir el atajo. Ahora que lo pienso. Ah, vale, es para venir ahí. Digo, no veo la lógica de estos caminos, porque pensaba que esto estaba cerrado. No hay nada. Voy a descansar porque estoy en la mierdísima, ¿Y cómo llego ahí? Es verdad, ahora que lo pienso. ¿Cómo subo a ese cofre? No he visto la manera. Más no parece... Que haya una entrada, ¿no? ¿Parece que viene de ese lado o me lo parece a mí? ¡Al puente! ¿Pero qué puente? ¿El de aquí o el de la otra habitación? O sea, te refieres por aquí. Espérate, a ver si... Au, pensé que no me daría. Vale, esto no me lo esperaba, mira, por revisar. Nada del cofre. Buah, pero es que no sé cómo acceder a ese cofre, literalmente, no tengo ni idea. Pues mira, siempre hay que mirar detrás de una cascada, pero... A ver si es por otro lado. Me he dejado... No, pero es que aquí no hay ninguna pared ni nada. No tengo ni idea de cómo acceder a ese cofre de arriba. Tiene que ser en la misma sala. Aquí o en algún lado.
Ni idea. Voy a recuperarme. Ah, vale, este hueco, ya. Es un poco lioso. O sea, yo lo he visto así de refilón. Mira, otra de estas. ¡Coño! Las mierdas estas. Claro. Y el cofre de arriba, tío, ni idea. Es que lo sabía, sabía yo que estos se iban a revivir. No dan nada, tío, qué lástima. Esto no sé si es para recuperar magia, que tiene pinta de que sí, así que no lo voy a usar. What the fuck? ¿Dónde me he metido? Ah, ya sé dónde estamos. ¡Qué random, chaval! Como para encontrarlo. Ah, en la zona de aquí. Todo está conectado, mola. Pero randísimo, o sea, muy random, porque es que literalmente no me veo. Yo pensaba, digo, esto conectará con el cofre que me falta, este que digo, tal. Hay que jugar mucho con la perspectiva, ¿eh? Me toca un poco los cojones eso, pero bueno. Ah, que estamos aquí. Ah. ¿Esto qué era? Mantener pulsado. Ah, mira, el farolillo. Esto era mantener pulsado la X, ¿no? Míralo. Oye, es un extraño zumbido, trofeo. Pero... no me ha dado nada. ¿Ya está? ¿Sin más? Pues un poco... ok, vale. Vale, ahora ya podemos ir a la zona... ah, vale, ya alumbra de por sí. Pues no he visto que dé un camino, la verdad. ¡Ah! ¡Puta madre! Ahora sí tiene sentido esto. Oye, pues qué guapo tú. Ahora sí que me gusta lo de la linterna, el toque que le da. Ahora puedo ver. Mola. Sigo sin saber cómo coger el cofre que digo. Claro, ahora lo de la perspectiva. Pero la linterna alumbra lo que yo te diga, porque... ah, vale, ahora. Ahora, tumba oscura. Aunque alumbra un poco, me gustaría ampliar la zona de alumbrado. Esto sin linterna. ¡Ay! Lo he rozado, tío, sin querer. Thank you.
No, si pinchar me he pinchado. ¡Eh, friki! ¡Hostia! Muchas gracias por esa raid. Espérate. ¡Ay! Vamos, vamos a matar a esta mierda. Es que no me saltan los mensajes de la raid, tío. Que tampoco sé. Creo que sí que tenía. A ver, un momento. Ah, no. No hay. Pero sí que tenía un aviso de raid, creo. Hostia, chaval. Por lo que viene. Friki, buenas tardes. Me alegro de verte, tío, y gracias por esa raid. ¿Qué estabas, con el diablo? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuántos personajes ya has subido al máximo? ¿Y cómo subo aquí? Ah, vale, solo dos y uno al 15. Que te he visto a topísimo, en verdad. ¿Se puede mover las tumbas estas? ¿Qué coño? Ah, ¿y esto? Ah, al 85. ¡Joder! O sea, que tienes dos al máximo y uno al 85 extra. Joder, madre mía. Vale, entiendo el punto. Lo que no entiendo es si puedo subir. Claro, ahora entiendo cómo coger el cofre, pero claro, parece que no puedo subir por aquí. Espérate, voy a revisar bien por si me he dejado algo más. Que diría que no, ¿eh? Pero... vamos, que estás a tope de vicio, ¿no? Ahí, friki, a tope. Oye, el Warhammer 40.000, ¿qué te parece? Está guapo, ¿eh? Vale, sí que se puede subir, creo. Espérate. Sí, sí que se puede, ¿ves? Sabía yo que... molaría que a las estatuas esas se les pudiera hacer ahí como una ofrenda. ¡No! ¡Nunca te ha gustado! Las tarjetas estas que no sé para qué sirven, tío. Aquí se puede todo. No, pero este... te lo pasé, ¿no lo viste? Está guapo, tiene pintaza. Hostia, chaval, estamos bajando al puto infierno, aquí. No sé, yo lo he visto guay. Bueno, ¿y el bucón lo pillarás al final? Porque también tiene pintaza. Yo el bucón también lo quiero, ese. Yo el Warhammer me voy a esperar, pero el... no sé, ya veremos. Bueno, pues cuando lo pilles avisa, porque si no lo pillas tú, lo pillo yo. Que a mí el bucón me interesa mucho. Ese sí que lo quiero grabar con ganas. Ahí, los pinchitos. Mira, qué bien. Ahora que lo pienso, llevo un buen rato sin encontrar ninguna estatua de curación. Vale, pensaba que por ahí había algo más, pero no. Aquí seguimos el camino. A ver aquí qué hay. Ah, el cofre ese. ¿Una entrada? Vale, espérate. Creo que esto ya sé dónde lleva. He de decir que el juego me está gustando, No está mal. Hostia, espérate. ¿Y cómo rompo eso? No puedo, ¿no? ¿Me tengo que comer el láser? Hola, esa mierda está rota. No tengo nada para... ah, espérate, sí. Vale. Toma, come torreta.
Pero me cago en la leche, esa mierda está rotísima. Me ha destrozado el culo, en un momento. ¡Coño! ¡Ah! No, si ya me estoy metiendo en un berenjenal. Vamos a volver para atrás un momento, por si las moscas, porque me he dejado cosas atrás, Es que encima no hay estatuas. Me estoy quedando sin curación. La linterna esta no alumbra tanto como yo pensaba. Vale, a ver. Me metes por aquí. Mira, el cofre me lo estaba dejando. Por cierto, Sergio, me he enganchado bastante al Dredge, ¿eh? Mira que no soy de pescar, pero ese juego es como que me gusta porque el tema barco y tal. No sé. Está guay. Vale, a ver. Esto está hecho un poco para tirar de bombas, ¿eh? Porque si no... Está guapo, a mí me está gustando. Ah, ¿dices el Dredge, friki? A ver, a mí me está gustando, Lo tienes ahora por el extra, aprovecha. Pues mira, yo ya te digo, yo pillé los complementos extras que tiene. Por si lo quieres jugar, yo pillé los DLCs. Una llave que te da acceso a un garaje que está al lado del pueblo, que te da como unos complementos extra. Y luego el DLC de la nieve, pues si lo quieres probar. Yo voy a darle vicio este fin de semana, que también quiero seguir con el Dragon Dogma, el de Stellar Blade. Pero es que, no sé, tenía pendiente el Rage. Y mira, bueno, el Rage. Rage, digo yo. Mira, hemos vuelto a este lugar. En verdad sí, muchas cosas por jugar. Y poco tiempo, en verdad. Sigo sin saber cómo acceder ahí al campanario. Tiene que ser por este lado. ¿Payasos del espacio? ¿Qué cojones es eso? No lo he visto. Suena a fumada, la verdad, lo de payasos del espacio. Jardín del Oeste. Yo ya no sé dónde me estoy metiendo, la verdad. Me meto en tantos lugares. De unas... A ver, ¿no te refieres a los fantasmas de Marte? No, es otra cosa. ¿Qué payasos del espacio, tío? Me suena a eso. ¡Joder! Mira, una estatua de Zorro que está a tomar por culo. No, no me suena a payasos del espacio. De verdad, te lo juro. Que conste que... ¡Oh! Lo he hecho probando, digo, aquí ya hace el héroe. Digo, ¿qué pasará? Ah, mira, son ofrendas. Pero no me deja. Killer's Clown from Outer Space. O sea, asesinos, clown, no sé lo que es. En otro espacio. Froms es como... Bueno, no sé cómo acceder a esto, la verdad. Y cómo funciona esto, tampoco entiendo muy bien. Pues no me suena la peli, tiene que ser mala y antigua, pero vamos. Ah, vale.
¿Payasos asesinos del espacio exterior que vienen a la Tierra o qué? Pues no sé yo, ¿eh? ¿Y tienen un juego? Suena a risa, tío. Creo que sé cuál es el juego. Creo. Ah, lol, que esto es por abajo. Vale, que es como un Dead by Daylight o algo así, ¿no? Me suena. Mira, esta es una puerta. Si tuviera un código. Ah, no, a mí ese juego no me llama. Estilo Viernes 13, vale, vale. No, a mí ese juego no. No me llama. Tío, no encuentro monedas, ¿eh? Esto es raro encontrar monedas. Y los cofres, intento cogerlos todos, pero claro. Nada, si voy a tener que hacer otra partida viendo un vídeo con todo, porque si no. Nada, está lástima. Pero creo que ha sido fácil porque le he pillado bien. Molaría poder transportarse entre estatuas. Anda, mira. Cansado todo el tiempo, mantener X, puntos de resistencia. Ah, las tarjetas esas sí te dan acceso a esto, pero no sé qué. Consulta el mapa. Como que son accesos a algo. Puntos de resistencia, usa técnicas especiales, que no sé cómo usarlos. Bombas adicionales, por algún motivo, te debe de gustar usarlas. Si las usas muchas, te dan un adicional. Oh. No pierdas vista las palabras. Daño extra es la flor. O sea, la hierba esta. Fauces. Jefe, bloquea el camino, campanero te matará. Daga mágica. Qué lío de mapa, loco. Consejo, ya. Aquí te dice, claro, pero... Esta no es... Sí, aquí es donde está el cofre. Mira, este es el mapa donde hemos estado antes. Según esto, debería tenerlo todo. ¿Y esta es la zona de lásers? ¿Puede ser? Sí, porque aquí está la tumba. ¿Qué significa? No lo entiendo. En verdad está todo... Es de los creadores de Viernes 13. Los payasos convierten los supervivientes en algodón de azúcar. ¿Qué cojones, tío? Ni que fuera Bu. Pues la peli tiene que ser mala de cojones. O sea que... Es buena, bueno. Uf. No, si lo peor es que hay muchas pelis de ese estilo, si yo lo sé. Está la rueda asesina. Tiburones nazis zombies. Las de Sarnado. Hay un montón de mierdas raras. Ovejas asesinas, castores zombie, tomates asesinos. Claro, o sea, hay un montón. Aquí parece que hay que hacer algo, pero no. Vale, esto me estoy quedando un poco igual ahora mismo. Vale, a ver. ¿Esto qué coño es?
Vale, con esto volvemos al principio. Jo, me gustaría saber los códigos de los tesoros, pero es que no me los tendría que buscar en internet. Qué amplia es esta zona. El juego no pesa mucho, o sea, pesa creo que 1 giga y algo. Y los mapas son todo grandes, en verdad. Bueno, luego de pelis así malas también estaba Pirañas 3D, la de las hormigas asesinas. Entonces, hay un montón de mierdas pelis así. Ah, vale, te puedes meter. Cabronas, suelas mierdas estas. El nivel del agua luego tiene que bajar o algo, porque a mí me parece que sí, ¿eh? Pero esto está petado. Wow. Ah, que sube. Genial. Bajada de frames. Pensé que no, pensé que no. Uy, ha estado cerca. Es que me ha faltado curarme también ahí. Ha habido mucha masacre. Pero es que han venido a saco. Jo, tío, si pudiera abrir las puertas del tesoro estas. Que no sé si es que hay que mantener y hacer una combinación de flechas. Pero como no me la sé. Voy un poco perdido, ¿eh? Porque no sé por aquí si me he dejado algo por mirar. Vale. Matarlos bien a estos cabrones, que si no. Un cocodrilo saca muelas, qué recuerdos. Dios, qué comida de golpe. ¡No! Muerto. Estaba claro. No podía. Es que, tío, las hadas esas, como te pillen bien. Encima me da rabia porque te congelan y no puedes hacer nada, te toca comerte el golpe. O sea, no puedes petar el botón para salir más rápido, por ejemplo, que eso estaría bien. Plan, darle a la X o algo, yo qué sé. Sí, pero...
No, si ya, si yo no he dicho nada de que es spoiler lo del escudo. A ver, sí, pero sí que lo estaba intentando. Lo que pasa es que es raro que lo haga, por eso, porque me estaba costando. Gastar pociones, tío. También te digo, no sé si es buena idea que me esté metiendo aquí porque creo que me faltan cosas. Antes que la guindilla, prefiero los zorritos esos. ¿Se ha congelado el mismo? Qué estúpido. ¿O he sido yo que lo he desviado? Vale, dame un momento porque... A ver, permitir. Sí, ya está. Es que, ¿sabes qué pasa? Que por poner desviado el automod, que no sé por qué se ha puesto eso, directamente ha intentado cancelar el mensaje. Se ve que la palabra desviado está mal. Ya, es la primera vez que lo veo. A mí también me ha sorprendido lo de tal, que haya saltado eso. Uy, ¿qué ha sido eso? He hecho algo raro. Pero bueno. Vale, una se ha matado sola. Entre comillas. He hecho algo raro, ¿eh? Te juro que he notado como... Me quieren silenciar. Pues un poco sí, ¿eh? Porque es la primera vez que veo eso. No sé cómo bajar ese cofre, por ejemplo. Mira, aquí hay un teleport. ¿Y cómo llego? No, está claro que no llegas desde ahí, pero que no... Terrible. Todo por culpa de darle a L1. Me he rayado.
Sí, ¿eh? Esto tiene pinta de que continúa el camino por aquí. Espérate, que estoy un poco tocado y no me convence a mí eso. Hostia, pero es que estoy rodeado de bichos. A ver, poción. A ver, vamos a meternos aquí, ¿qué coño hay? Ah, pues mira, esta es la daga esa que hemos visto en el mapa. ¿Es un amuleto? Tiene 4 usos, ¿será magia? Es magic. Pero... A ver, vamos a probarla. Lo que no sé si se me recarga, o imagino que sí. Vale, ya lo entiendo. Se ha quedado pillado. Es mi oportunidad. ¿Cómo se bajará ahí, tío? Tiene que ser por el agua o algo. De todas formas, me gasta magia, pero los usos se reducen. Quiero decir que aunque tenga magia, creo que no me deja usarlo más de 4 veces. ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Ya, es un poco raro. Y abajo no sé cómo es para llegar. A ver qué incrementa. PR, ¿y qué es PR? PR. Puerto Rico, papá. La cantidad de magia que podéis usar con el maná que te queda. Ah, pues puede ser. Estas son las más importantes, las de ataque, la verdad. Voy a descansar. Malo es que me tengo que volver a enfrentar a esta gente. Vale, sí, mira, se me ha recuperado. ¡Guau! Se nota el ataque 3, ¿eh? ¡Buah! Con ataque 3 lo he matado un golpe, ¿eh? ¡Ahora estoy fuerte! ¡Jaja! Y ahí, tío, tiene que ser por abajo del agua o algo. Para el cofre ese de mierda. Tiene que haber alguna manera. Y aquí no sé qué más tengo que hacer. Supongo que por aquí. ¡Ah! ¡Espérate!
esto lleva aquí. Vale, espérate, vamos a revisar esta parte bien. Es que no te explican cómo es, ¿no? Porque por aquí no es. Tiene que ser. Pero es que en esa sección no se ve nada. Estoy todo rayado con el cofre ese de mierda. A lo mejor es más tarde. Ah, claro, por ahí no es. Por ahí... ¡Hostia! ¡Se viene vos! Y he gastado magia. Sí, se viene vos. ¡Qué guapo el bicho! Está guapo, ¿eh? La de bloquear, más que esquivar. Coño, que llega hasta el infinito el cabrón este. Porque tengo la sensación de que me está dando, pero a la vez no. Qué raro. He de decir que estos combates molan. Vale, ahí se me ha dado. Ahí se me ha dado. Hostia, que se me ha dado. Ya, me imaginaba. Ya, es que he ido muy a saco ahí. Ya, bueno. Nada, voy a coger la estatua del otro lado. Que de hecho no sé si lo he cogido todo aquí. Bueno, todo no, porque hay cosas de cofres y tal. Pero no sé si lo he investigado todo bien. Eso es lo que yo quería decir. Me gustaría conseguir las monedas de tal, pero no sé cómo conseguirlas. Y las tarjetas esas que he conseguido, que no me salen reflejadas aquí por alguna razón que desconozco. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¿y qué hacen cada una? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda hacen? Sí, lo tengo, pero no tengo ni idea de qué es esto, loco. Es que no dicen qué es. En el manual. ¿Luego se traducen esas cosas? Cabrón, eso me lo tenías que haber dicho antes, ¿eh? Pero se traduce el idioma este, porque es que no me estoy enterando de nada, realmente. Y claro, no sé en qué página era. Que ponía algo. Daga mágica, tal, el jefe. Mira, ahora mismo estamos... Ah, además lo puedes ver en el mapa. Pero hay mucha zona de agua que no me deja... hacer nada. Vale. Es esto, pero no te dice qué es. No sé si es que en el manual más adelante me lo pondrá. ¿Ves? Aquí también te dice algo, pero no... No sé a qué se refiere. A ver. Hostia, las estatuas de zorrito son de defensa. Lo máximo es el nivel 3.
Pues voy a dejarme esta que parece que revives al morir o algo, no sé qué es, pero voy a dejarme esa. Es que, si no te lo explican bien... Normal. No sé, me lo he imaginado que sería ir probando. Coño, pensé que no me daría. Joder. ¡A un toque! ¡Vamos! Casi. ¡Ay! Tenía una dinamita más. Pues esta no sé qué hace. Pero manda para el arrastre. Y esto es que tampoco sé para qué sirve. Sí, en verdad sí. ¡Jo, tío! ¿Eh? ¡Ah! Y ahora metes el código. Pero no me es el código. Sigue el patrón. ¿El patrón? ¿Qué patrón? ¿Y cómo sigues el patrón de eso? ¿Qué patrón? ¿Qué me estás container? O sea... Sí, ¿eso qué patrón tiene? Que la página no me lo pone nada, ¿no? No, la puerta está ahí, pero no te dice nada. Nada, da igual. Lo haré en otra partida. Si es que me da bastante igual. Sí, total.
Me ha dejado sin recursos, ¿eh? Si no, me violaba. En serio, no me da nada. Ya me podría dar algo, el cabrón. No sé. Qué decepcionante. Ni siquiera dinero. Ah, vale. Ha costado un poco, es decir, que ha costado un poquito. Me falta matar al mierda ese para poder llegar ahí, pero a saber cómo lo hago. ¡Dong! Diría que aquí está casi todo. Ahora, bueno, no sé a dónde ir, la verdad. Voy a meterme aquí a ver si el de la tienda vende algo. Aquí la linterna, por lo que veo, no sirve de nada. ¡Hostia puta! Ya ves que sí vende cosas. ¡Concho! 1000. No me llega. 999, me estás jodiendo. 90, esto sí te lo pillo. Ah, vale, no, esta era la flor. Esta, vale. Ah, vale. Por eso ha costado poco. Esto es lo que vale. Vale. ¿No le puedo robar? Que bueno, cualquiera le roba, ¿sabes? Pero voy a pillar uno de estos. Tío, vale 1000. Qué caro. Y 999, necesitaría 2000. Si apenas ahorro. Oye, pues si el máximo nivel es 3. Aunque bueno, aquí dice que parece que sigues mejorándolo. La cosa es que ahora no sé muy bien por dónde ir. Bueno, podría ir a la de la cueva de las ranas otra vez, pero... ¿Qué estoy pensando? Lugares que puedo ir. Quiero ir a por el zorro ese, tío. Que ahora que tengo barriles de fuego, creo que le puedo... También quiero saber cómo activar las mierdas estas o para qué sirve. Porque ahí hay cosas y no sé. Ya, pero... Me hago la picha un lío, la verdad. O bueno, no, espera. ¡No me jodas! Bueno, al menos lo he quemado. ¡Hala! ¡Arde! Y la verdad es que no me esperaba que al congelarlo le pasara eso. ¡Hostia! Bueno, todo el dinero a la mierda. ¡Hala! ¡Otra! No sé, será efectividad de pociones. Si es que no sé qué hace cada una. Táctica maestra. Tal cual, ¿eh? ¿Esto para abrirlo? ¿No se puede? ¿No hay nada? Ah, por aquí es la escopeta. ¿Qué va? No puedo.
Ya no puedo, es perdible. Ya lo he perdido, pero que no sabía que era por aquí. O sea, que esto es la cantera esa. Pues mira, zona nueva, ya está. Vamos por aquí. Si no digo que no, pero si no la puedo conseguir. Una rabia no poder bajar por zonas y hacer cosas. ¡Ah, vale! Hostia puta, ¿esto qué es? No, sí, creo que debería ir a la cueva de las ranas. Esto tiene pinta de que me van a violar. Ya me he dado cuenta que no funciona. A ver, la zona... Pues no sé, ya veremos. Muerto. Parece que lo puedes entender. Parece que lo tienes que encender con energía o algo. Pues estoy jodido, amigo. ¿Qué coño? ¿Son robots? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Ah, eh? Me han cambiado las pociones. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué son de magia? Es el coso ese. ¡Me la ha cambiado! Joder, los conejos, tú. Ah, es la mierda esa que lo provoca. ¿Pero qué tengo que hacer? El talismán te cambia las pociones. ¿Qué talismán? ¡Ah! ¡Puta madre! Vale, este no me gusta. ¿Qué coño? Ahí ardas, cabrón. Ya, ya lo he visto. He visto mi vida. Oh, Dios mío. ¡Qué pringao! No sé qué ha pasado con mi vida exactamente. Pero antes esto no estaba así. Ah, no, mejor esto aquí. ¿Qué tenía en el círculo? Ah, sí. No me puedo curar. ¿Qué ha pasado con mi vida? ¿Me la ha bajado la mierda esa? No sé, ya. Creo que aquí no me voy a meter. Estoy por volver a lo de las ranas. Que creo que hay algo más. Que tengo el gancho, pero... No sé cómo llegar a lo de las ranas. Ah, te la va absorbiendo la mierda esa, vale. Tiene sentido. Esto parece como la zona del boss final o algo. ¿Esto es el principio del juego? ¿Ves cómo eran ranas? Vale, a ver. ¿Cómo mierda bajaba? Porque no me acuerdo por dónde era. Claro. No sé si era por aquí. O dónde era. No sé si es que había quedado un rodeo. A ver, son como lagartos, pero son ranas.
Creo que era por detrás del... de aquí. Que había un caminito por aquí o algo. Me suena a mí. Sí, míralo, míralo, míralo. Aquí está. Vale. Torre buscada, porque me cago en su... No, esto vamos, porque lo descubrí sin querer. Pero realmente torre buscado. Vale, me falta ir por ese lado, solo. Lo bueno es que ya ahora estoy más fuerte. Debería ir bien la cosa. Ahora lo que no sé... ahora puedo ir por más lugares, pero... ah, esta zona vale ya. Mira, hay un cofre que no he cogido. ¿Por qué no he cogido ese cofre? Vale, no lo he cogido porque... porque patata. ¿Qué coño? ¿Esto qué hace? Hola, ¿y cómo llego ahí? Una, un muñeco del zorrito, ¿por qué? ¿Pero qué hace el muñeco? A ver, la cosa es que si lo pruebo... no sé si probarlo, porque... mejor guardo esas cosas. Vale, ¿por aquí qué había? Que no me acuerdo. Esto era para volver al principio del juego, puede ser. ¿Cofre que ya abrí? Ah, no, no lo llegué a abrir. Muy bien. Anda, mira. Pues... importante es. Y tanto. Joyita. Pero... claro. Ahora para volver a por un pozo... conozco uno muy cercano, pero tengo que dar un rodeo. Otra vez, si no me apetece. Dan muy poca pasta. Joder, el escudo, incluso tirado en el suelo, molesta. Tío. Este sí queda bastante. Esto que tampoco se, será con el garfio ese, porque vamos. Vale, creo que ya entiendo por qué. O sea, creo que no hacía falta ir por detrás del molino, porque esto es para volver a la zona del principio, ¿eh? Me da a mí que sí. A ver, voy a revisarlo. No, si ya, ya sé que me quedan muchas cosas por descubrir, si lo sé. Joder, cómo odio estas cosas. Esto sé que lo abrí. Claro, o sea, ya teníamos el atajo abierto. Mira, aquí hay un pocito. Creo que lo he hecho mal, ¿eh? Me ha dado trofeo y creo que hay un trofeo por cada pozo. Y es, creo que usarlo en cada pozo del juego. Creo, ¿eh? Vale, creo que tengo que bajar. Puede ser.
Me suena que es abajo. Pasa que voy muy perdido, tío, porque no me acuerdo cómo llegué a la zona. Sé que era por aquí, pero... Y bueno, no investigué toda la zona, porque los pajarracos esos me violaban. Espérate, ¿no era por aquí? ¿No era por aquí? No. Hostia, pues no me acuerdo por dónde es. Pero yo recuerdo que era por aquí, ¿eh? Vale, no. Creo que es por aquí. Espérate. Ahí. Ahora sí. Ahora sí que es por aquí, vale. Que me lío mucho, ¿eh? Me pierdo. Voy a usarlo solo un momento por ver. O no sé si lo llegué a usar este. Vale. Vale. ¿No? Pues entonces yo he recordado mal. Me habré confundido. Pensaba que sí que había. Ah, X cantidad. Ah, entonces. Mejor. Qué asco de bichos, tío. Me aguantan dos golpes todavía. Sin embargo, esto solo aguanta un golpe ahora. No puedo ir por aquí. Ah, vale. No, pero entonces esto... Jolín, qué lío. ¿Ah, sí? Lo del... Puede ser. Me da una rabia porque sé que por aquí te puedes meter. A ver qué anuncian, aunque tampoco tengo muchas esperanzas de que anuncien algo interesante. De todas formas, a las 12 no me voy a poner a verlo. Lo más seguro es que lo vea mañana resubido. Poco da este bicho, tío, para lo jodido que es, en verdad. ¡Ey!
¿Cómo llego ahí? No hay manera de llegar ahí. Porque parece que es eso, pero no es eso, porque no está a la misma altura. Pues no sé cómo llegar ahí. Ah. Me va a matar. Vaya mierda. Bueno, necesito pasta, pero vaya mierda, mierda. Pues me ha dado 15 de nada. Se la han comido. Estos son unos mierdas. Hombre, hay que tener paciencia, eso sí, pero... ¡Ah! Esa mierda me drena la vida. ¿Todo para esto? Sí, me va drenando la vida poco a poco. Vale, de esta zona no la he investigado. Jodas, tío, no se puede... Ah, vale, que es por el otro lado. Tío. Buah, bajada de frames. Bajada de frames, vamos. Tío, son todo cofres de dinero. Pero es que me dan poco dinero. Si me dijeras que me dan 100, pues bueno. Claro, no entiendo por qué drenan la vida, porque están llenas de la energía esa de mierda rara que drena la vida. Vale, esta zona vamos a investigarla, porque la cueva de las ranas está al otro lado. A ver si abro algún atajo o algo. ¿Esto dónde coño lleva? Anda. Puedes romper esto. Ah, ya sé dónde lleva esto. Al otro lado. ¿Qué coño es eso? Sí, hombre, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y encima estoy a tomar por culo. Lul, toda la vuelta que tengo que dar. ¿Qué dices? Sí, he subido de la peor manera. Joder, lo malo es que me he codado sin... Qué raro, porque dinamita me están dando dos gratis, pero, por ejemplo, las otras no me las dan. Los barriles y demás, y eso que he gastado y tal. Thank you.
bueno es que creo que por aquí ya he abierto el atajo, ¿no? La puerta esa. Sí, míralo, aquí es. Bueno, pues nada, vete hasta el infinito y más allá, tú sabrás. Buah, qué mal momento tú. Le he liado un poco, Bueno, aquí parece que... Ya, ya, pero es que estaba esperando a acumularlos. Hostia. Vienen, qué mal rollo. Vaya a tu casa ya, pesado. Hay que decir que no son difíciles estos bichos, pero sí que son muy cansinos. Que la magia no me gusta abusar de ella. Sé que está ahí, pero no... Sí, exacto. Ahora tengo que hacer secuencias, tío. No, no vale con arrodillarse. Ah, no, vale. Qué susto. Esto tiene que activar algo más, aparte de solo usarlo y ya. ¿Qué cojones? No puedo coger. Ah, vale, ya sé por dónde es. Ah, what the fuck, ¿qué es eso? Ah, pero entonces es malo. Hola, no puedo. Aquí tiene que haber algo más. Ah, no, es abajo. Ya, ya, ya. O sea, tiene que ver con el final del juego o algo por el estilo. Mira, otro zorrito. Pues entonces, no sé qué estoy activando, la verdad. Estas mierdas, de verdad. Un boomerang o algo. ¡Tío! Míralo, ¿te quieres acercar, bicho asqueroso? No tengo nada para curarme. Esto no sé qué hace. ¿Lo pruebo? No funciona. No, no funciona. No me deja usarlo.
Nada, que recupera la estamina más rápido y ya está. Mira, no sé qué es. Una copita de vino, pero no sé qué hace. Sí, cae al mar, pero no queda claro para qué. Bueno, voy a morir, ¿eh? Vamos los borrachos. Estoy muertísimo. Al menos estos me aguantan dos golpes ahora, no tres o cuatro como antes. Increíble por dónde me estoy metiendo y no tengo ni idea. ¿Qué? Eso no ha tenido ninguna lógica. Bueno, pues mira, ya que estoy me recupero la vida. Mira, ahí se puede... A ver si consigo que el mierda ese de la lengua me... tal. Pero... Es que no tiene ninguna lógica. O sea, esto estaba desde el principio aquí. Terrible. Lo que hace jugar con la perspectiva. Ahora ha aguantado más, ¿por qué? ¿Y cómo se sube? ¿Con el gancho? A ver si consigo alertar a este. Que me vea. Tú. Oh. Venga. Ahí está. Vamos. Tío. Es que estaba mal posicionado yo. Joder. Pero qué trucazo, chaval. Aprovechando el bug. No, si ya. Es que lo de las ranas está roto, en verdad. Que te suban a los lugares. Para bien y para mal, ¿eh? Para ambos. Vale, en teoría aquí ya está todo cogido. En teoría. A lo mejor me falta alguna tontería más, pero... Por lo general. Pero ¿por qué provoca esto? No lo entiendo. ¿Ahora la música ha cambiado? ¿Por qué? Qué parra, ¿no? Como si se hubiese activado algo. No, sí, tampoco me queda mucho. Son las 8:51. Bueno, quería entrar a la cueva de las ranas y dejarlo ahí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que para ir... A ver. Tengo que... A la música ha vuelto a la normalidad. La verdad es que lo de la música... Bueno, Sergio, pues que aproveche ya. Me parece a mí que... Thank you.
Ahora la música cambia por alguna razón. Da muy poca experiencia. O dinero, lo que sea. Mira, se ha activado uno de estos. Pero ¿por qué solo esos y no los demás? No lo entiendo. ¡Oh! ¡Eso era un parry! Pero bueno, eso es como lo activa. Vale, ya entiendo por qué es tan fácil y da tan poco. Ahora lo que no recuerdo es cómo llegar a la cueva de las... De las estas. Pensé que era por aquí, pero no me acuerdo cómo. Aquí se puede entrar y ahora no. Espérate, porque creo que... Vale. Pero mira, ya que estoy, voy a activar las cosas estas. Vale, la cueva es ahí, ya sé, ya la estoy viendo. Me faltaría por activar uno. Y la cueva era aquí. Era por ahí, lo que no sé es cómo llegué la última vez. Creo que fue por aquí. Sí, es por aquí. Vale, la cueva es aquí, pero ahora quiero activar... Leñe. Porque no la he activado, eso es lo raro. No sé si necesito el garfio. Falta este de aquí, creo. Pero lo he activado y no ha funcionado. Porque era este. Pues qué raro, tío. Nada, vámonos a la cueva de las estas, pero qué raro. Vale, pero no sé cómo funciona. Ah, vale, ya veo cómo funciona. Hostia, pues
La habré cagado un poco porque ahora no puedo ir. ¡Qué guapo! Claro, pero no tengo cómo volver. Necesitaré eso del sonido o lo que sea. Claro, la biblioteca, es anexo, la biblioteca es por ahí. Vale, pues nada, vámonos a la cueva de las ranas. Lo bueno es que ahora tengo luz, aunque creo que aquí no me va a servir de mucho. Que será todo para coger el gancho y ya, porque... A ver, voy a avanzar un poco, solo por ver. Todavía me quitan mucha vida, ¿eh? También es verdad que no me he subido la defensa. ¿Ha visto? Lo malo es que ahora bajará. Moriría ataques aéreos. Pena, no te puedes meter ahí debajo y parece que haya algo oculto. ¿Qué diferencia de cuando vine la primera vez ahora? Nada, parece que no hay nada aquí, ¿no? Ah, vale. Thank you.
forma de abrirlo. Por fin, 100. Y ahora, ahora. Uy, uy, uy. Mira, para aumentar el ataque. Esto parecen máquinas antiguas. Vale, esto es otro lugar. ¡Ah, no! ¡Es el principio! Vale. De lujo. Es un atajo al principio. Y hay una entrada aquí. What the fuck. Pues está de puta madre. ¿Qué coño? La cripta sur. Ya ha robado. ¡Qué timo! Se ha venido para nada. Algo se tiene que hacer aquí. Un bebé gusano que aún no puede girar, pero sigue siendo útil. Para usarlo contra los demás, ¿será? Bien equipada, siempre intenta atacar 3 veces. Aún en formación atacan por turnos. Pues no lo entiendo. Como que ya lo he hecho todo, pero no, no hay nada más. ¡Ah! Espérate. ¡Ah! Vale. ¡Hostias! Toma. Vale, viendo el mapa te puedes medio ubicar. La verdad es que ahora ya le voy pillando el truco a esto. No, no se me ha ocurrido ahora. ¿Esto estaba aquí en todo momento? Vale, parece que le están rezando a algo. Claro, ahora le entiendo el atajo. Vale, 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 vale. Míralo. Tía, si me meto ahí es un berenjenal que flipas. ¡Ah, esto es lo que vimos antes! Claro. Me he equivocado por tonto y nervios. Es que vienen en manadas, tío. ¡Hey! ¡Ha cogido mi cadáver! Tiene pinta de que no puedo tirar la dinamita por ahí. Que se va a trabar con el este. Entonces voy a probar una cosa.
Ya está. ¿Qué coño? ¿Tiene encima usos? ¿O es infinito? Oh, qué guapo. ¿Pero por qué pone que hay usos? ¿Será para los enemigos? Vale, va, ya hemos cogido el este. Creo que aquí no hay nada más que me haya dejado, por lo que estoy viendo. Lo que pasa es que, claro, con el gancho ahora hay como muchas posibilidades de hacer muchas cosas. No sé hasta qué punto... Mira, ¿ves? Aquí me está dejando cosas. Esto que no sé para qué sirve. Vale, ahí sí que gasta usos, por lo que estoy viendo. Venga, va, han venido toda la peña. Contra los ranoides. Joder, quería guardar. Bueno, da igual. Si me matan, pues que me maten. Ya, ya lo sé. No, pero bueno, ya tenemos el gancho. La verdad es que ahora revisar el mapa es bastante más importante de lo que parecía, porque te dice todo. Sigo sin entender qué tengo que hacer aquí dentro. Es lo único que no sé. Y no sabía que estaba todo conectado. O sea, el mapa es más importante de lo que parecía. Vale, pues ya está. Lo vamos a dejar aquí, sí. Sí, está divertido. Lo malo es que tiene usos con enemigos. Vale, pues nada. Hasta aquí el directo de hoy. La verdad es que ya le voy pillando el truco al juego, porque lo del mapa no lo había pensado y es verdad. Me abrumaba mucho porque era muy grande, pero en verdad es una buena idea para ir mirando y revisando. He descubierto lo de la biblioteca, Sergio. Cuando te has ido, he descubierto cómo activarla y demás. Diría que casi todo en esta zona está. Casi todo. Pero claro, ahora tengo que volver a revisar con el gancho qué puedo hacer. Esa es la cosa. Sí, lo de la biblioteca, donde estaba la playa esa... He activado todos los estos y las estatuas que cubrían al zorro. He dicho, voy a ver qué pasa si hago lo de mantener X. Y he activado lo de la biblioteca. Sí. Bueno, pues nada, gente, hasta aquí el directo de hoy. A Friki, muchas gracias por esa raid. Y a los que os habéis pasado, muchas gracias por pasaros. Y nada, yo creo que mañana habrá directo, pero no estoy seguro del todo. En principio sí. Pero bueno, si no ya sería el martes. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.